Muy, pero muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Noche de viernes, ya llegó el fin de semana y está en el aire la hora de Carlos Live. Y hoy vestiditos de negro los dos. Parece que nos pusimos de acuerdo. Aquí está Kelin Durán con nosotros. Buenas noches, feliz viernes, Carlito. Oye, sí, estamos igualitos. Sí. Estamos listos para un party. Muy igualitos. ¿Para dónde vamos después de aquí? Igualitos no estamos. Bueno, estamos porque los dos de negrito. ¿Qué te pasa? No, pero hoy estoy mejor. Hoy estoy mucho mejor. Sí. Hoy estoy mucho mejor. Hoy no estoy tan inflamada como el miércoles. Mucha gente me escribió qué te pasaba, si es que te habías caído. Toda esa historia, yo les expliqué, en fin, todo eso. No se preocupen, pasa nada. Es un procedimiento de belleza normal que se hace y por supuesto que lleva su... sus cositas, ¿no? Exacto. Un poquito de hinchazón y, exacto, y todo eso. Todavía me quedan unas pintitas negras, pero ya sé, en unos días se va. Claro. Y así claro. Yo sí sigo pensando que la radiofrecuencia es uno de los mejores tratamientos que te puedes hacer para sí, la piel. Yo tienes estar que hacértelo. Quiero estar hinchado. Te va a durar un día nada más, lichazón. Sí, claro, yo sé. Tienes yo que sé. Hacértelo porque de verdad que es uno de los tratamientos, los últimos que han salido en tecnología y se los recomiendo a todo el mundo. ¿Qué clase invitada tengo en la noche de hoy? Ay, esta noche tenemos a Sandrita, mi gente. Sandra Pérez, actriz... productora, directora, en estos momentos pertenece al equipo de producción del influencer Alexander Otaola. Hoy aquí yo le voy a preguntar de todo, me da igual si me lo quiere responder, si no me da igual, ya. Ay, pero qué rico. Oye, ¿qué? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana voy a estar tranquila. Estar tranquilo. ¿No va a la fiesta? Estoy con los niños. Puede ser que vaya con uno de ellos. Ah, me ya, invitaron el domingo. Puede ser que vaya con uno de ellos. Sí, al otro. Hoy se le fracturó la rodilla a uno. Ay, Carlito, hoy tuve un día de corredera. Nada. Resulta ser que uno de los niños jugando soccer en la escuela se cayó. Sí. Se lo dijo la maestra. Se lo dijo al maestro de PI, entonces ningún maestro me llamó. Eso es lo que yo no entiendo. Okay. Yo el lunes voy a llamar a la escuela porque ningún maestro me llamó. No llames, ve. Yo voy a ir a la escuela porque yo no estoy porque de acuerdo. Los maestros, no, yo estoy de acuerdo, yo voy contigo. Es más, vamos conmigo. Yo voy contigo. Porque ¿cómo yo voy a recoger un niño al driveway, un niño cojeando, claro, que no podía ni caminar? Y yo, papi, ¿qué te pasa, mamá? Me caí en la educación física, pero nadie me llamó. Le dijiste a la maestra, sí, le dije, nadie me llamó, yo no me enteré de nada. No, yo digo, me tuve que ir para emergencia el niño con una fractura en la rodilla. No, el niño se pasó todo el día en la escuela con una fractura en la rodilla y a mí nadie me llamó. No. Eso está mal. No, yo voy contigo. No, es que yo... Vamos todos. Yo estoy insultada. No, vamos todos el lunes para la escuela del hijo de Kelly. Y mira que... No lo estoy diciendo en broma, estoy hablando muy en serio, porque la responsabilidad de los profesores es, si a un hijo, a un niño le pasa algo, es llamar a sus padres. Por supuesto. Exacto. Entonces, y no sí. Te llamaron. Y yo soy súper tranquila. A mí no me gusta armar escándalo. No, pero yo sí. Yo voy a un restaurante y el plato yo ni lo viro. Sí. Pido otro en vez de virar un plato. Yo soy súper, súper. No me gusta armar lío a nada, cero. Sí. Pero hay cosas por que. Por eso uno, te pasan esas cosas. Hay cosas que uno tiene tolerancia y hay cosas que no. ¿Cómo que si te sirven un plato con un algo que tú no fue lo que tú pediste o estás mal confeccionado, hay que virarlo para atrás? Yo lo tiro para el lado y pido otro, Carlos. Ya yo no confío en ese plato que me lo viren y nos lo traigan de nuevo, yo pido otro. No es eso. Sí, es cuestiones de la manera que yo pienso y tal. No, pero fue un error. Y el otro tenía bronquitis porque lleva tiempo tosiendo. Yo veía que la tos no se le iba y dije, ¿sabes qué? Ya ¿tampoco que te llamaron para decir que el niño tenía bronquitis? No, porque ellos no saben eso. El niño estaba tosiendo. Llevaba tiempo enfermito, entonces la medicina no le hizo efecto. Y el médico me dijo, si lleva más de 2 semanas tosiendo, lo traes de regreso. Claro. Entonces sí lo llevé de regreso, pero ya yo sabía que él tenía eso. ¿2 semanas tosiendo? O sea, no sin parar, pero tosía de vez en cuando. Toseca. Una toseca. Al médico también, vamos a salir. No, mamá. Hay que ir al médico, meterle bateo a un médico. Hoy me fui al hospital con los dos. Y fíjate que llegué al hospital y dije a la enfermera, yo lo traigo, yo no soy una mamá exagerada, yo lo traigo porque este se cayó en la escuela, a lo mejor no es nada, pero bueno, quiero estar segura. Y el otro está tosiendo, yo sé que tampoco va a hacer nada, va a hacer nada, pero bueno, para estar segura, dice la enfermera, claro, no pasa nada, tráelo. Lo chequearon, uno llegó con la placa, fractura, y el otro, no, sí, bronquitis, albuterol. Entonces dije, ay, pa'l carajo. No, dos bateos hay que meter. Hay que meter dos bateos, uno en la escuela y otro en el hospital. Está bueno. Así ya. Que ya ustedes saben, el uno va para allá con tremenda chusmería. Es más. Que se preparen. Es más. Haz tu hecho sola que yo te voy a mirar.
Yo creo que las maestras, yo creo que yo voy a ir el lunes a la escuela y las maestras van a estar paraditas así, como que... ¿Cómo se llaman las maestras? No, tampoco así. Sí, Walkiria. No. O sea, uno se llama Walkiria, yo la conozco. No, niño, como que Walkiria, la esposa de este que está aquí. ¿Sí? Walkiria, la esposa de Claudio. ¿Tú te piensas que la única mujer que se llama Walkiria es la esposa de la normal? Oye, este? Es el único nombre que he escuchado en mi vida, Walkiria. Yo no conozco otra Walkiria. No, ni sabes tampoco dónde está Guanabacoa. Mira, Walkiria, hay millones. En Cuba, ese nombre es muy normal. La Walkiria. No. ¿Tú sabes qué significa la Walkiria? No. Yo tampoco, pero bueno, es un nombre, ay, no. Un nombre bonito. No puedo contar. Bueno, hoy es noche de viernes, bueno. Sandra Pérez, la actriz y productora, está de visita hoy en el show. Voy a estar hablando un tema. Ay, espera un momentico. ¿Y eso qué cosa, eh? Espera un momentico. Voy a dar una información. No. Sí. ¿Al final sí? Esta información no la sabe nadie, ni la sabe el equipo tampoco. No. Ustedes saben que yo hace 15 días... me hice una operación en el labio interior por una pelotica de la boca que había salido ahí en ese labio, producto de una mordida que yo mismo me di. Esa pelotica se llevó a la biopsia y hoy a las 6 de la tarde me llamó la doctora Vivian Menéndez, que es la dueña de Art Dental Studio, donde se me hizo esa operación, para darme el resultado de la biopsia. No es nada. Entonces, ¿me vas a terminar? Dilo. No sé, pero dilo. Pero estás con los ojos guau, ¿qué te pasa? Ay, no sé, me da... Estoy susceptible. Pero es que tengo que decirle, espérate, estoy hablando con la gente, coño, primero. Te estás demorando mucho. No, porque tengo que explicarle a la gente. Suéltalo. Pero si tú me interrumpes, ya, la cógela con la maestra, conmigo no. Tengo una gana de fajarme ahora mismo. Bueno, no, pero la coja conmigo, coge con la maestra y con los médicos. Entonces, la doctora Vivian me llamó hoy para darme el resultado de la biopsia. Yo la voy a ser sincero. Yo estaba preparado para que fuera una noticia desagradable o una noticia agradable. Cualquiera de las dos me venía muy bien, porque es ley de la vida que uno se tiene que enfermar, uno tiene que ir al médico, hacerse ciertas cosas, chequeos y todo. Y el resultado de la biopsia fue totalmente negativo. Negativo, yo lo sabía. Ya lo sabía. Ay, cariño. Yo, porque hay muchas personas que me han escrito preguntándome que lo del labio, que qué paró. No hay ningún tipo de problema. Simplemente fue un fibroma que se creó en la parte inferior del labio, por dentro. Por la mordida. Por la mordida, pero que a ella sí le preocupó, a la doctora Vivian le preocupó y me mandó a hacer la biopsia. Qué bueno, te felicito. Que, bicho malo nunca muere. Eso no falla. No, es verdad. Olvídate. Mira, no, mami, sí, aquí, mira. No, yo los conozco. Muy malos. Muy malos. ¿Qué cosa? Que todavía está jodiendo. Mira. No, está justificado. Déjalo, está justificado. Es así. Después de 5 likes, uno hace lo que le da. Déjalo. Si el sonido está brillando. Eso es normal. Todo está bien. Déjalo. El sonido está brillando por la consola nueva. Bueno, pero déjalo. Déjalo tranquila. Ser él. Por favor. ¿Qué? Bueno, hoy es viernes. Hay que vacilar, hay que divertirse. Y hasta los presidentes de varios países están hoy celebrando. Bailando. Y están vacilando. No, miren eso. Pero con música cubana. Miren eso. Sí, con música cubana. Sí, miren a Trump dándola toda. Exacto. ¿Cómo? Trump dándola toda. Mira Biden ahora. Sí. A ese yo no lo hubiera puesto, pero bueno, no importa. Tiene muy jodido el país. Coño, falta Otaola también ahí bailando esté, en la como calle. Como para que esté Otaola el presidente. No, mira, importa, pero va por ese camino. Ella, si no menciona Otaola, ella, ¿por qué tú no te vas a trabajar con Otaola? Coño, chico, le voy a preguntar. ¿Sería si bueno? Hay una placita para ahí. Hay plaza y además el equipo ahí es más bueno. El equipo ahí es muy unido. Sí. Bueno, tú los conoces. ¿No? Tú claro, conoces. Tiene experiencia. A ver, tú conoces a Luis de los memes. Sí, lo conozco. Tú conoces a Sandra. Sí, bueno, la conocí ahora porque bueno, no. Conociste a Helen, conociste a Pablo. Bueno. Conociste a Sandy. Aquí anda. Sí. Y conociste a Joanny. Sí. Y conociste. Oye, ¿por qué no vamos con las noticias? De la casa, ¿eh? ¿Por qué no vamos con las noticias en un clip? No hay noticias en un clip ni nada de eso. Claro, aparte de los presidentes bailando, bueno, tenemos ¿por qué la música noticia? Bailaron los presidentes, porque yo no la escuché nunca. Tenemos. No lo van a poner. ¿Había música en los presidentes? Bajita. Escucharon los televidentes, nosotros no. Ya. Así que vamos con las noticias en un televidente. Clip. Que bueno, no hay noticias en un clip. Niño, no jodas más. Que sí lo hay, que Nueva York se inundó de eso agua. Eso no es noticia de un qué clip. Cosa es. Eso. Dios mío, santísimo. Qué cosa más. Pero grande. Le quiero decir yo así, punto. Bueno, haz lo que tú quieras. Oh, está en sus días. Está fajada con los maestros. Está fajada con los. Entonces,
Ya está bueno, ya mía. Ya, me voy a quedar tranquila. Está tranquilita, ya. Me voy a quedar tranquila. Carteras. Dale. Así no va a vivir 120 años. No, viste la nueva. ¿Qué ahora? ¿Cuál? A ver. Sí. ¿Para qué lo tocas? Pero si lo tocara, yo te he dicho nada más. Tú así no vas a durar 120 años y ya tú te vas para arriba de eso. Pero claro, si ese tema lo vamos a hablar esta noche acá. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién te dijo eso? Yo lo estoy diciendo. Ah, si, aquí se hace lo que tú digas. No, no, Carlito. ¿Qué clase de lío? ¿Qué clase de joder que hemos buscado con esta muchacha? Todos los viernes lo mismo. Ella viene así, ahí sí, así. No, hoy vino violenta. Estoy tranquila. Hoy está, estoy un poco alterada. Tranquila. Estoy alterada, sí. Entonces no está tranquila. Estoy un poquito alterada. ¿Por qué? Ay, ya no voy a volver a repetir lo mismo. Mira, Carlitos, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Mira, ¿viste lo que pasa? Mi reina. Mami. Mami. Sí, mami. Bueno. Eso es muy cubano. No, no significa tampoco eso, quiere decir. Bueno, sí, las parejas dicen mami, papi. ¿Cómo te decían a ti? ¿Cómo te decían, Angelito? Hijo. ¿Qué es lo más loco que te han dicho, Angelito? Tantas cosas. Muchas. Y a ti, Carlito. A mí, ¿qué es lo más loco? Argentino. Ay, Dios. No, una mentira. Ay, no. Dios. A mí me han dicho muchas cosas muy simpáticas. A mí siempre me dicen papi. No sé por qué. Mm. Bueno, es que sí, me ven como papi. Bueno, un papi. Me ven como papá. Sí. Como papi. Como, bueno. Claro. Bueno, normal. Pega. Oye, Nueva York está en candela. Están inundaciones. Nueva York está bajo agua. Ya la cosa se está poniendo bastante crítica. Yo no sé, caballero. A ver, en serio, de verdad. Que alguien me explique. Si llueve en Nueva York, se inunda. Llueve en Miami, Brickell, se inunda. ¿Será que nos estamos hundiendo? Y toda esa historia. ¿Y las alcantarillas qué? ¿Y no. El drenaje de la ciudad qué? No son suficientes. Yo creo que el drenaje de Nueva York es bien antiguo. No, eso es muy antiguo. Tienen que cambiar todo eso. Es que está subiendo. Está subiendo el nivel del mar. El nivel del agua. Está claro, porque se están derritiendo los... ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¡Ey! Ahora cuando viene esto, espérense. ¿Se están derritiendo quiénes? Los glaciares. Los icebergs. Se están derritiendo y esto está provocando que el nivel de agua suba. Ya. ¿No hay imágenes de Nueva York bajo agua? ¿Será que nos vamos a ahogar, caballero? Me da ¿tampoco? Angustia. ¿Eh? ¿Y por qué no lo pones, coño? ¿Cómo que tenías? Acuérdense que ya está el número. No, fíjate eso. Ya y estoy. Pueden llamar. Está más concentrado en lo otro que en esto. Fíjate eso. Está el número y pueden llamar al estudio, pueden comentar, pueden decir lo que quieran. ¿Eh? Y no te sabes la última. Ya reportero. ¡No! ¡Ah, sí! ¿Le subieron el nivel? Pasó. Me parece muy bien, se lo merece. Él es muy trabajador, la verdad. Bueno. Bueno, Nueva York está bajo agua. Imagínese usted, ¿qué te puedo decir? Hay muchas personas que, amigos míos incluso, que están en Nueva York, que la están pasando negra, no pueden salir a ningún lugar. Yo entiendo que la Florida, o sea, lo que es Miami, que estamos todas las construcciones están sobre pantano. Yo entiendo eso, que existan inundaciones con facilidad y todas esas horas, pero Nueva York. El alcantarillado es muy viejo. Es muy viejo. Es muy viejo el alcantarillado. Ellos tienen que cambiar todo eso. Nueva York es una ciudad muy vieja. ¿Y por qué vieja? No se cambia? Sabrá Dios, si estamos en el mejor país del mundo, con la mejor tecnología del mundo, ¿por qué no se cambia? Hay que ir para allá y preguntarle, no ¿a sé. ¿A quién? Al alcalde de Nueva York. ¿Al alcalde de Nueva York? No sé. Imagínate tú. Oye, déjeme aclararle algo. Me tienen loco. Miren. Llamen, caballero, llamen. No llamen nada, espérate. Manden mensajitos. Espérate un momentico. Suscríbanse y gracias comparta. A todas las personas que me han marcado, que me están llamando por teléfono, pero este teléfono que yo dije, ya yo di el número, el miércoles di el número, es solamente por si ustedes tienen alguna necesidad, alguna noticia, algo importante, me lo textean y yo esa información la guardo para decirla aquí en el programa. Lo que pasa es que desde el miércoles yo no puedo dormir. ¿Te están llamando? Está todo el mundo llamándome por teléfono y entonces yo como mierda te respondo. Y yo, ¿qué hago yo respondiendo a las 3 de la mañana? Llamada de la gente. Que nada más que para saludar, coño, yo se lo agradezco, de verdad, pero coño, déjeme dormir. Dejen dormir a Carlito. En serio. Y no lo voy a pagar porque es necesario. Pero ponlo en silencio. Comunicado con usted, ¿eh? Ponlo en silencio. Sí, en silencio. O tú lo tienes sonando. No, yo lo pongo en silencio, pero el vibrador, cuando lo ponen en silencio, ajá, el vibrador, tú sabes lo que es. Vibra. El teléfono cuando está en vibrador. Claro. Yo lo tengo en la mesita de noche. Todo el tiempo. ¿Tú sabes qué me pasó? Para dormir, apágalo. ¿Tú sabes qué me pasó con mi mamá los otros días? Mi mamá está en los favoritos. Ay, mira, espérate. ¿Qué? Mira Nueva York cómo está. Ah, pongan ahí. Miren eso. Mira hasta lo... En el metro. Los en el metro. En el metro está chorreando agua del techo Dios y todo. Mío.
Eso está brutal. ¿Sabes cuántos carros se quedaron ahí? Muchos. ¿Cuánta gente no pudieron ir a trabajar? No pudieron ir a médicos si están enfermos. Imagínate tú. Ay, Carlito. Wow. El mundo cada día está cambiando. ¿Eso fue hoy? El mundo está cambiando. Hay muchos cambios. Muchos, muchos. Hay muchos cambios. ¿No te has fijado que cada vez hace más calor? Sí. En verano. Y es más calor y más calor y más calor. Tienes muchísima razón. Lo que sí no cambia entonces de cosas es... ¿Qué cosa? La gente de Golden Truth Insurance. Ay, no, pero hay que estar asegurado. Esa gente sí no cambia. Ay, por cierto, noticia. Ya vamos para 40 oficinas... En el sur de la ciudad. De Golden Truth Insurance. Se abrió una en el día de ayer en Jacksonville y otra en Orlando. Así que felicidades y aplauso a la gente de Golden Trust Insurance y al señor Ismar Herrera, su CEO. Aquí no se cambia. Aquí cuando decimos algo, es lo que se hace. Y eso es lo que hace Golden Trust Insurance. Si Golden Trust Insurance te dice, la póliza tuya va a ser esta, con los ojos cerrados, vete tranquilo para tu casa, que en 15 días, en 20 días, en un mes o en dos meses, no te va a subir la póliza. Por eso yo siempre recomiendo a Golden Trust Insurance. ¿Le llegó su renovación muy alta? ¿Está buscando un seguro de auto confiable y asequible? Entonces, está en el lugar correcto. En Golden Trust Insurance trabajamos incansablemente para brindarle la mejor cobertura de seguros de auto a un precio que se ajuste a su presupuesto. Para conductores novatos o experimentados, ofrecemos una variedad de opciones de seguro para adaptarse a sus necesidades. ¿Está listo para tener la tranquilidad de estar protegido en la carretera? Llámenos hoy y hable con uno de nuestros agentes. Usted se merece lo mejor y Golden Trust Insurance está aquí para eso. Palenque Pizzería es la mía. Venga a Villa Juana, cuando la comes quedas con ganas. ¿Qué más? Palenque Pizzería es la mía. Palenque Pizzería con las mejores pizzas de toda la Florida. Pizzas deliciosas. Como me recuerda a mí la pizza cubana de los años 70, de los años 80. ¿Cómo te la comías tú, Carlito? ¿La doblabas así? Sí, y me la comía con la boca así. Y aquella, el aceitico se salía así por entre. Sí, ay, el quesito, Dios mío, el quesito. Qué rico. ¿Tú no dijiste que ibas a traer pizza? La doblaba. Sí, tú sabes que se me olvidó, ¿no? Bueno, pues, claro, no si ustedes no me lo, yo estoy haciendo dieta. El lunes. Si ustedes no me lo recuerdan, el lunes voy a traer pizza el para el lunes. Coño, el lunes uno siempre empieza la dieta. El viernes es el día que tienes que traer esa pizza. Bueno, no importa. Tú traes un poco eso de maní. O si no, te lo tumbas ahí de la cocina esa gente. Que el pomo ese de maní está bajando por minutos y ese eres tú. No lo voy a decir ya, porque después me echan la culpa a mí. Para que lo sepas. Bueno. Los batidos más deliciosos del mundo son los de Palenque Pizzería. Pruebe el batido de mamey, el de chocolate, el de fresa, el de guayaba. El de piña coco, con naranja. El de coco es una delicia. Y la pizza de vegetales, que ahora es mi preferida, antes era la hawaiana, pero no cambié para la de vegetales porque me gusta más. Está más, tiene más cosas, más condimentos. A mí también me gusta esa. Está muy rica. Esa me gusta, sí. ¿Te gustaría vivir 120 años? Me encantaría, claro que sí, Carlito. ¿Sí? Sí, dicen que se está especulando eso ahora con diferentes tratamientos y sí, pastillas. Sí, hay una investigación de un periódico de muy serio, que yo leo muchas informaciones de ahí, que se llama Infobae, que hay científicos que están diciendo en estos momentos que una persona puede durar hasta los 120 años. Yo te voy a decir algo. Dime. Si yo sigo trabajando aquí y a mí me dicen que ella va a durar 120 años, yo me voy. No, yo me voy. Carlito, ¿tú me deseas que yo no dure así tanto? ¿Eh? ¿Que me vaya del aire? ¿Eso no, es lo que tú quieres? No, no, al contrario. Que si tú tienes tu caractico así ahora con 37, imagínate tú cuando tú tengas 120 años. Nada. No hay quien te aguante. Más experiencia. Carlos, pero yo no tengo mala forma. No. No. ¿Tú? No. Estás loca. Jamás. Jamás en la vida. Ay, no. Pero, no. Oye, a ver, sí, sería bonito. Nadie quiere morirse, vamos a estar claros. Sería bonito poder durar, ok, 100 años. Y mira, hay un pueblo, no recuerdo ahora cómo se llama, en Japón, uh-huh, que las personas duran más de 95, 100 años.
Pero esa gente viven a base de hierbas. Vegetales, se cuidan mucho. No comen absolutamente nada de carne. Nada de animal. Todo es fruta, todo es verdura, todo son raíces, un grillito en salsa, una cucarachita en almíbar. Esas cosas que comen la gente, ¿no? Mira, esa señora cumplió 116 años. Mira qué bonita con su florecita en la cabeza. Y todavía tiene fuerza para soplar la vela. Y mire, para maquillarse. ¿Tú me entiendes? Mira, 115 años, mira qué bien se ve esa mujer. No te lo puedo creer. Sí, sí, increíble eso. Mira, 120 años tiene el señor. Wow. O sea, cada día es verdad que la longevidad de las personas, gracias a la tecnología, a la medicina, a los alimentos, si usted come sano, es lógico que pueda durar, tener una vida mucho más larga, ¿no? Antes el nivel de vida era de 79 años. No, ya tú estuvieras casi ya para guindar el piojo ya. Pero bueno, gracias a la tecnología. Es más, la gente está más instruida ahora, la gente sabe más. La gente, la voy para ti, no te voy a pasar esa. Dale, dispara. Dale, dispara, dispara. Dispara. Que la gente está más instruida ahora. Sí. La gente se cuida más, la gente hace ejercicio, sabe lo que puede comer, lo que sí, lo que no. Los doctores, la tecnología está más avanzada. Pues claro que el ser humano ahora está durando un poquito más. Fíjate que una de las cosas que se supo en esta investigación es que las personas, que por eso es que yo dudo que tú llegues a 120 años, las personas que más sexo tienen es la que más duran. Me jodió. ¿Por qué pensaste eso? Me jodió. Bueno. Mira, yo estoy más quieta que una foto, ¿eh? Así que, por eso, favor, a mí me dejan tranquila. Por eso, 78 o 79 te digo. No, yo me muero ya el mes que viene que cumplo. El día ese, no te vamos a llevar flores. No, que me vas a llevar. Estoy bromeando, no estoy hablando en serio, estoy bromeando. Ese día no te vamos a llevar flores. ¿Qué me vas a llevar? Te vamos a llevar un... Pero que sea para llevármelos todos para allá arriba. Voy a hablar con para arriba o para abajo, yo no sé para dónde voy yo. Con Nena Temptation voy a hablar para rehacerte un buen regalo. Ay, me recordaste, más nunca lo he usado. ¿Ves? Si se olvida. ¿Dónde lo habré metido? Se olvida. El juguetito que me regaló Nena. Ten cuidado, lo tengas puesto y no se te haya olvidado también. ¿No? Sí, está bien. Sí. ¿Dónde lo habré metido? No, pero en serio, ahí en Japón la gente dura muchísimos años. Es verdad que llevan una vida muy metódica. A mí me encanta la cultura asiática, en sentido general. Sobre todo la filosofía de vida de la cultura asiática. Dice Carlos, ¿tú crees que en Cuba alguien puede vivir 120 años con lo que estamos pasando? Bueno, en Cuba no se come carne. ¿A base de qué? Mira, no, es imposible. ¿No? Es imposible. Porque la situación, ustedes saben cómo está en Cuba. Cada día está peor y peor y peor y peor y peor. Dice, dieta forzada lo que tienen en Cuba. Dice una, pues estoy muerta ya. Bueno, vamos a quitarnos esa letra de arriba. No empiecen a decir que se va a morir no sé quién, que si el otro. No. Estamos hablando de que hay un estudio científico en estos momentos de que las personas pueden durar, si llevan una vida correcta, 120 años. Pero hay un tratamiento también de pastillas. Hay un millonario que estábamos hablando los otros días. Ah, sí, tú me comentaste algo. Sí, hay un millonario que le pagó un doctor. Es un doctor que está creando estos tratamientos. Y este hombre, señor, se tiene que tomar 100 pastillas diarias. ¿100? 100 pastillas diarias. Un promedio de 100 pastillas diarias para poder durar los 120 años. Yo me imagino que... Si alguien que lo conoce... Son 20 pastillas cada comida al día. Después del desayuno, 20, después del almuerzo, después de la merienda, 120. Después de la comida y después antes de dormir. Ya. Más o menos. Bueno, por ahí. Si alguien conoce a esa persona, tenga cuidado, porque una flatulencia puede matarlo con una píldora esa que saca. Mira, tenemos fotos de este millonario que está bajo ese tratamiento, ¿verdad, Claudio? ¿Es ese que está en ese tratamiento? Sí. Bueno. Sí. Ahí tiene 95 años, dice nuestro director. No, el 95 años bueno, va a tener. Dice él que tiene 95 años. No, hombre, no, tiene 95 años. Es lo que está tratando de cuidarse. ¿Cuántas pastillas se toman diarias? Como 100 pastillas diarias. Coño, pero imagínate tú, son... ¿Tú no te las tomarías, Carlos? No, ni en coña. A lo mejor son pequeñitas. No, ni en detención. Yo me tomo una por la mañana y me cuesta trabajo. Ay, a veces yo también, se me olvida. Yo me atoro, no me pasa, se me traba, horrible. No te pasa. Para tomarme una pastilla es horrible. Claro. Yo siento que se me traban en el pero esófago. ¿Pero cómo tú te la tomas? Yo tomo un poquito de agua y te empiezo a tragar y empiezo... Pero es que las pastillas no se toman pollos. Así. ¿Y cómo tú te tomas las pastillas? Las pastillas se toman así. ¡Chuácata! Y ya. Y baja solo por el guagüero para abajo. Ay, yo armo un lío para tomarme una pastilla horrible. No, tú armas lío por cualquier cosa. Sí, eso es un desastre. ¿Cuántos años tú te gustaría durar, Angelito? No mucho más. ¿No mucho más que qué? 20 años más. 20 años más. Bueno. Misael, bueno, el alcohol conserva mucho la célula.
El alcohol, sí, sí. El alcohol es buenísimo. El agua es mala porque el agua oxida. Eso dices tú, eso dices tú. Con el alcohol te da una cirrosis hepática. Claudio, pero bueno. ¿Cuántos años tú quieres durar? 85. Yo pienso que 85 es una edad buena. Porque ya después de los 85 empieza la jodedera. Empieza la jodedera, uno empieza a perder noción de la vida, ya uno se pone más lento, ya la familia empieza a estar preocupada y todo ese lío, entonces qué hacer, se me dio el viejo este en la sala, la visita, mira, coño, pobrecito. Entonces yo con 85 voy bien. ¿Con 85? Sí, me quedan 20. 20 años. 20 años. Uy, con 20 años, ¿sabes cuántas cosas tú puedes hacer? Muchas. Te queda tiempo. Y además con 85. Te cambiamos la silla, te ponemos un reclinable para que estés más cómodo, levantes los pies. 84 va a estar ahí atrás. ¿Eh? Jodiendo. Sí, no, yo con 84 años voy a estar jodiendo. No, no, fíjate eso. No, yo te creo. No, yo sí no voy a cambiar mi forma de ser jamás. No, yo no sé. Yo no sé a qué me dedicaría. Yo voy a estar en el hospital. La enfermera me está poniendo eso aquí, por la otra mano estoy tocando una nalga. Yo sí voy a estar jodiendo. Sí, eso es cosa viejo. Eso son cosas viejas. No, yo sé. Porque ya a los 85 aquello no... No funciona. Ya ni te acuerdas ni para qué. Ni con la bombita. Ni con la bombita, sí. Funciona. Sí, porque eso es un botón. Bueno. Lo que pasa es que un hombre de 85 años, cuando se active la bombita, después dice, ¿y esto para qué? Ya le empieza a patinar. Empieza a perderla. A patinar. ¿Tú me entiendes? Claro. Igual que ustedes, las mujeres. Sí. Ustedes, las mujeres, los senos empiezan a ir para abajo. En el caso de las que no lo tengan hecho, los senos empiezan a ir para abajo y sin darte cuenta te lo puedes pisar un día caminando. Bueno, te voy a decir algo. Dime. Pero te voy a decir, esta es la parte que más le gusta a ella. Fíjate, miren ustedes. Ay, qué bueno está ese comentario. No ha salido. No, ponlo. No ha salido. No, pero yo no le he dicho qué cosa es. ¿De qué estás hablando? Yo no he dicho qué cosa es. Kellen no sabe tragar y masticar. Masticar sí. Sí, masticar sí. Y doy unas mordidas. Muchachos. Brutales. Pregúntale a la almohada. Pregúntale a Euroconfort la cantidad de almohadas que haya tenido que cambiar. Las almohadas de Euroconfort, pero son tan buenas que todavía están ahí, Carlita. No las he tenido que cambiar. Sí. Qué buenos son esos colchones. Uh-huh. De verdad, yo se los recomiendo a todo el mundo. Porque Euroconfort tú duermes con una paz. Como un bebé. Con una tranquilidad. Dice, con 85 años el fusil tira perle. Y las mujeres... Lo de las mujeres yo no lo huele. Oye, yo te quería recomendar a Euroconfort porque son colchones especializados, son colchones traídos directamente de Europa. Son colchones antiácaros, antibacterias, son colchones incluso que si usted le puede o quiere o sin querer se le vira un vaso de agua, pues de todas formas no pasa para la parte interior del colchón. Muy fácil la ubicación, ¿ok? Está aquí en el shopping de la 40, que gracias por rectificarme una persona que ve el show, que yo siempre digo que está en el mall de la 40, y no, es el shopping, porque eso no es un mall. ¿Dónde está la carreta? El shopping de la 40, al fondo, ahí está Euroconfort. No llame por teléfono, vaya y pruébelo, y después usted me dirá. Euroconfort. Euroconfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad, envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Estoy súper fascinada con los resultados del colchón. Antes no podía dormir, no estaba rindiendo durante el día y desde que compré el colchón se acabaron los dolores de espalda. Puedo dormir muchísimo mejor y rindo durante el día. Ya llegó el momento de probar un colchón Euroconfort. Los colchones que cuidan de tu sueño, tu salud y te ayudan a dormir mejor. Estimulan el rendimiento y la regeneración muscular. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Regálese un descanso reparador. Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Llámenos o visítenos en el 8680 Southwest y la 40 Calle en el Shopping de la Carreta. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y, ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso
así tan natural de las cosas que te haces. Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy feliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, secret, radiofrecuencia y pérdida de peso. De la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Hoy tiene el espíritu de rock and roll. ¿Qué te pasa, Carlos? Amy, ¿sabes que tiene la misma musiquita que empezó el programa? Déjalo. Porque está rockero hoy se siente... Te estoy bromeando, Misa. Mis amores, Amy Smith Spa con la doctora Diana Lee tiene los mejores procedimientos que usted puede hacerse. Tiene las mejores tecnologías, radiofrecuencia, microagujas, tiene los fillers, tiene los sueros que Carlitos se pone multivitamínicos. Los sueros de multivitaminas. Ajá. Y Botox. Y también los tratamientos para la papada, para las bolsitas debajo de los ojos. Yo voy por mi segundo tratamiento de radiofrecuencia, que fue hace poquito, me falta el tercero y amé el cambio. Lo ves y es real. Así que les recomiendo con la doctora Dianelli, Amis Med Spa. Además, ninguno de los procedimientos que hace la doctora Dianelli causa molestia. No. No duele ni nada de eso. Utilizas unas agujas muy, pero muy finitas, muy pequeñita, así que usted no tenga miedo. Y te pone anestesia. Estoy diciendo por los hombres, que los hombres son muy pencos, son muy cobardes, a la hora de tratar de arreglarse un poco, y dicen, no hombre, no, venga para acá. Caballero, a las mujeres también le gusta que su hombre, el que está al lado, y el que está enfrente, y el que está al otro lado, luzcan bien, así que no se preocupen por eso. Con esas microagujas no se siente nada, así que arranquen para allá. Claro. Óyeme, ¿qué? Aquí está. Eso, aquí tenemos mi gente, a Sandrita. Sandra Pérez, actriz y productora. Muy buenas noches. Buenas noches, Sandrita. A esos ojos azules. Le va con la ropa. Siempre está vestida azul. Yo sé que no, el azul siempre, es su color favorito. No, siempre, siempre. No, yo siempre traigo algo azul. No, pero hoy trajiste la ropa azul, los aretes azules, los ojos azules. Sí, porque me gusta, mira cómo me resaltan los ojos. Claro que bello, sí. ¿Cómo Sandrita? Estás? Yo muy bien. ¿Sí? Y encantada de estar aquí. No, pero... Un poco nerviosa, ¿eh? Porque yo sé que Carly se atreve ahí a... No. No soy menos peligroso que el otro, ¿eh? Yo no te digo así. ¿Menos peligroso que quién? Que este muchacho. ¿Qué muchacho? Este muchachito con el que tú estás trabajando ahora. Ese muchachito es muy tranquilo. El alcalde. El alcalde es muy correcto. A mí no me gustó lo que hicieron hoy. ¿Por qué? Llevaron a Helen. ¿Por qué no? Pero que no, no. ¿Por qué? ¿Tú no te sentiste más por eso? No, ella está muy cómoda. Ya, no, yo conozco a Sandra. A Sandra sí todo le patina. No, pero yo no lo veo mal. Bueno, a mí no me gusta. No, a mí me pareció muy bien. A mí no me gusta. Porque además muchos seguidores no entendían que Helen no estuviera. Claro. Y creían, muchos seguidores creían que Ale la había sacado y Alexander no la sacó. A mí Helen me llamó después que salió de ahí del Mañanero. Helen estuvo aquí. Sí. Helen estuvo aquí. Sí. Tú la entrevistaste y sabe que ella se fue. Y yo estuve en el show de Helen también, pero ella me llamó. Terminando Mañanero, Helen me llamó. Y te dijo que me odiaba a muerte. No, mentira. No voy a decir públicamente. Mentira, eso no es cierto. Bueno, no me hagan caso. Eso no es cierto. Está bien. Me dijo que lo que más le había molestado... Era que yo no me había quitado el asiento. Porque no, la sentaron en la parte de la gente. Mira, me gusta el chachón. No, es verdad. No. Pero si la gente lo estaba diciendo en el chat. Y ella lo dijo. Ella me dijo, la gente lo dijo en el chat. Claro. Y ella también me lo dijo, que ella pensaba que yo le iba a ceder el asiento por un problema de cortesía. No, ¿por qué? Pero no. ¿Por qué no? Ese asiento es tuyo. Ya ese asiento no es de ella, ni por cortesía, claro, ni por nada. ¿Para qué lo dejó? Ella es la invitada. ¿Para qué lo dejó? Ella es la invitada y la invitada se sienta donde le corresponde. Claro. No, incluso se molestó por otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué más? Porque dice que... Ay, Dios, ¿cómo te gusta el chico? Que te envidiaba muchísimo el color de los ojos. Ah, ¿sí? Que los quería tener claros. Sí, escuché que dijo que los quería tener claros. Sí, yo le dije que se pusiera pupilentes, pero dice que no lo soporta. Ella me llamó para ver si tú usabas pupilentes. Me dijo, tú que la conoces hace años, ¿ella usa lentes? Y digo, no, Sandra siempre fue así con los ojos azules. Eso no es cierto, si ella me conoce. No. No le hagas caso a Sandrita, que está hoy. No, pero que estoy hoy nada. Hay que decir la verdad. Bueno, antes de empezar seguir... conversando de tu trabajo con Otaola. Estudias en la Escuela Nacional de Arte en Cuba.
Empezaste después, cuando te graduaste, a hacer cosas en la televisión, uh-huh. hacer cosas en el teatro, pero sobre todo te especializaste después en temas infantiles. Sí. ¿Por qué? ¿Fue al azar o es que realmente tú siempre quisiste trabajarle para los niños? No, no, fue al azar. La primera oportunidad que me dan en la televisión, me la dan en Dando Vueltas, me la da Lilo Vilaplana. Ajá. En Dando Vueltas. Y me enamoré, Carlos, de los títeres. Sí. Me enamoré. Cosa que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Manipular títeres y poner voz al mismo tiempo es algo muy complicado. La gente piensa que manipular un títeres es agarrar, poner la mano dentro y hacer esto. Mm. Y te das cuenta cuando ves a personas tratando de ser titiriteros y tú dices, sí, él mueve el muñeco, pero no es un titiritero porque el títere, mírame ahí qué jovencita, que era una nena. El títere, cuando tú vas hablando, vas moviendo la boca. Y esa coordinación, esa coordinación, no todo el mundo la puede hacer. No. La otra es que el títere, mucha gente que trata de hacer títeres, el títere lo tiene hacia arriba. El títere te tiene que quedar con la carita, así mismo como tú estás, y tiene, y este es el ángulo. El ángulo. El ángulo donde tú tienes que poner el muñeco para que no se vaya hacia atrás. De cuando uno trabaja mucho tiempo con ti, manipulando o títeres, te digo porque yo cuando, en una de las etapas de la ENA, yo tuve que estudiar también teatro infantil uh-huh. con Valdés Piña, el titiritero, sí. Que estaba en el Parque Leni, la peña del... Y era un títere de varillas. Varillas, los eso, de varillas lo que, eso es lo que yo... Ajá, lo que los de varillas son los que tú tienes. Parlante que manipular el títere aquí y con las varillas... Y con una sola mano manejas no, las dos manitos. Las dos varillas. Las dos varillas, con una sola mano tienes que manejar. Esta es la posición para ajá. tú. Con este dedo tú vas moviendo para allá y para acá. Tremenda coordinación, Sandra. Sí, es muy bonito. Es cierto, Sandra, que las personas que manipulan títeres durante mucho tiempo crean como especie de una conexión con el títere, sí. con ese muñeco, que es algo como que tú vida. Lo sientes. Claro, que es que tú estás tuyo. Actuando, mira, actuar, y tú lo sabes porque eres actor, tú tienes que preparar el personaje, tú tienes que ir con el títere, pasa lo mismo, pero es el doble, porque tú tienes que transmitir todo lo que tú estás sintiendo aquí, tú se lo tienes que dar a ese muñeco, que además que estás animando en la voz, que por eso que muchos titiriteros son muy buenos en la radio, en claro. la voz tú le tienes que dar a este muñeco todas las intenciones del mundo y todos los movimientos todas del las mundo. Intenciones del claro. mundo. Hay un titiritero en Cuba que fue de quien yo, a pesar de que mi hermano Legario estaba en el Guiñol uh-huh. y me ayudó mucho, hay un titiritero que se llama Ángel Enrique Díaz, que claro que para mí fue mi maestro. Yo siempre digo que... Porque tú sabes que lo que damos en la ENA de teatro de títeres... No es nada. Es más bien la historia de los títeres. Sí, sí, sí. Es algo muy, muy simple. Muy simple, muy pequeño. Y además lo das en un solo año. Uh-huh. No lo das los 4 años de la carrera. Entonces, este Ángel Enrique Díaz es un manipulador excelente, pero excelente, no tienes idea. Y me enseñó a llegar a mi casa y sentar al títere como si fuera un niño más. Okay. A ponerle tareas de cómo agarrar un pomo, cómo usar una cuchara, cómo hacer una mueca. O sea, wow. para que el títere tomara la vida real, no para que hiciera lo que te acabo de decir, de coger el títere y disponerlo. Sí, claro. No, el títere es una persona. Entonces es algo... Hay personas que piensan que a lo mejor es una locura lo que estamos hablando aquí, pero sí, no es así. El verdadero titiritero uh-huh. tiene que transmitirle a ese muñequito uh-huh. alma, corazón y vida. Vida, le tienes que Y para todo. Hacer Ajá. eso hay que pasar por este proceso. Dios. Se lo digo porque Sandra es una especialista, ha trabajado durante muchísimos años en programas y en teatro, en espectáculos infantiles, y una de sus especialidades más importantes es la de ser titiritera, se llama así, ¿no? Sí, titiritera. Y hay una cosa muy que para mí fue un reto muy grande, porque cuando yo entro Dando Vueltas, yo entro a hacer el guajirito paquetero, que se hizo muy famoso, sí. Pititi. Fue muy famoso, pero
sale Ángel Enrique, que estaba con nosotros allí, sale Ángel Enrique del programa y yo tengo un timbre de voz muy parecido al de él, o sea, muy cercano. Y entonces empiezo a hacer yo Willy Pili, hago Pili, el que daba los cocotazos, oye tú. Ese guapito. Esa es la otra parte, Billy, la otra parte también un poco. Las voces. Las voces, incorporar voces nuevas, porque, a ver, si manipulas un títere, está bien. Si manipulas un títere, está bien. Si te toca manipular tres o cuatro, son tres o cuatro personalidades distintas. Y a mí me tocaron tres. Imagínate. Me tocaba, y en vivo. ¿Era Pititi? Pititi, Pili y Polito. ¿Cuál es tarjeta? ¿Se lo quiero para mí? Es increíble. Yo me acuerdo de eso. Y los tres lo hacías tú, Sandra, sí, al mismo tiempo. Sí, ¡ah!, al mismo tiempo. A veces Pili y Pititi estaban en escena juntos. Ajá. Y me lo manipulaba uno de los actores, de los titiriteros que estaban sí, ahí. Sí, pero las voces eran las tuyas. Y uno lo manipulaba. Eso era una coordinación bien difícil. Uh-huh. Porque tú no estabas manipulando el otro títere. Entonces había que prepararse porque era en vivo. Había que saberse muy bien los textos para no meter la pata. La verdad, gracias a Dios, nunca tuve un error de ese... Pero ese no fue el único programa infantil que tú hiciste. No, yo hice la conducción de un programa infantil que se llamaba Fantástico. Sí, me acuerdo. Donde cantaba, bailaba, donde hacía de todo. Era un... creo que en ese programa yo me formé mucho más. O sea, yo en Dando Vueltas me enamoré del mundo de los títeres. Pero creo que Fantástico fue algo así como aprender a soltarme frente a las cámaras. Yo, ya no el títere. Claro, yo, porque pasa yo que, cantando, bailando. Claro, pero dando vueltas estabas escondida, estabas claro, manipulando un títere. Claro, y eso que estando dando vueltas, yo hago mi primera telenovela que fue Tierra Brava, pero. A pesar de eso, lo que me da a mí esa soltura fue fantástico. ¿En Tierra Brava qué personaje tú hacías? Yo hacía la mucama de la casa de... ¿De Verena? No. De Verena iba a la ciudad. De la casa de... Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? El personaje de Maribel Rodríguez. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo de era personaje, Maribel Rodríguez, no me acuerdo del nombre. Y el esposo era Enrique Almirante. Ajá. Y yo era la mucama de esa casa. Fue mi primer personaje. Ese personaje era chiquitico. Ese personaje incluso era casi un... empezó siendo como un... ¿Cómo se llamaba? No se dice extra. Un comodín. Un comodín. Como un comodín. Ajá. Y tú, no sé si recuerdas que Tierra Brava lo fueron escribiendo según se iba grabando. Y Xiomara Blanco, perdón. Y Xiomara Blanco, que su hija si nos está viendo, o a lo mejor Xiomara igual, un beso grande, muchísimas gracias, siempre te doy. Me vio la actitud y empezó a escribirle al personaje y yo hice hasta tres cierres de capítulo. Ahora, yo tengo una duda. Sí. Tierra Brava no era la de Verena, que hacía... Sí, Verena. Ah, que Verena. Nacho Capitán, ¿no? Sí, lo que Verena... pasa es que no era mi casa, la casa donde yo era, la ama de llaves. Era en la casa de Maribel. La tía de Verena. Exactamente. Exacto. Óyeme, me voy a dar unos cortes comerciales un momentico, porque la conversación está muy interesante, y después vamos a hablar de cómo sale de Cuba, su etapa en México y su etapa actual como productora de Alexander Otaola, que, y vuelvo y lo repito, no me gustó que llevaran a Helen a Mañanera. Ay, no, Cali, vuelves con lo mismo. No, ay, María, como te gusta el tiquitiqui. No, hasta Pablo me llamó. Ay, no, Pablo. No, no. Pablo me llamó. No, no, para hablarme nada malo de ti. Ay, no, entonces háblame mal de Helen. Mentira, si Pablo y Helen son... Ay, si mira, Helen estaba justo hoy en el show de Pablo a las 8:30. Hipocresía pura, hija. No, hipocresía pura. No es cierto. Pablo me llamó, ¿qué hace Helen ahí sentada con esa mujer? No sé qué historia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Está bretero hoy. No me hagan caso. Ay, Dios mío. Ok, no me hagan caso. ¿Se te ha pegado lo de la lengua larga? No, es que en serio me pasaron esas cosas y las tengo que decir. Está bueno ya estar respondiendo. Y eso que todavía no he lanzado lo tuyo. Deja que yo lance lo tuyo, que me lo están verificando. Y no se trata nada de novio ni nada de eso. Ya, es otra cosa peor. Pero bueno. Bueno, si usted quiere estar relajado, hacer ejercicio, sentirse bien, yo te recomiendo
David Spaur, ¿verdad, mi queridísima amiga? Claro que sí, con solo 10 minutos al día es como si hubieras ido al gimnasio por hora, hora y media. Yo uso la mía todos los días, súper flexible, súper rápido de guardar, no ocupa espacio. Yo uso mis ligas, combino mis piernas con los ejercicios de los brazos, bien completo. Te ayuda a tonificar la piel, eliminar la celulitis y te ayuda con la circulación. Así que vamos con el mensaje de la piel. No, y con la ayuda de la circulación es muy importante, porque si usted tiene inflamación en cualquier parte del cuerpo, con la circulación, usted se sube la V-Power y baja la inflamación enseguida, ¿verdad? Todo lo que tú digas. Vamos con la V-Power. Noticias. La plataforma vibratoria VX Power Simple más el masajeador vibratorio de VX Power juntos por única vez en un combo con un precio inigualable. Una gran combinación para mantenerte en forma y con salud. Pierda peso, elimine la celulitis, alivie los dolores musculares, mejore su circulación y todo sin salir de su hogar y para toda la familia. Me encanta porque me ayuda con la retención de líquidos y la parte de la celulitis. A pesar de que voy al gimnasio, toda mujer y todo hombre tiene problemas de celulitis. Esto me ha ayudado muchísimo. Lo uso solo 10 minutos al día y no saben el cambio grandísimo que notas. Aprovecha ahora mismo esta oferta súper especial. Llévese la plataforma vibratoria VX Power Simple junto a nuestro masajeador vibratorio de VX Power por un precio nunca visto. Llame ya y pregunte por el combo especial. Pero debe llamar ahora mismo porque las cantidades son limitadas. Bienvenido a Estrella Medical Center, donde el bienestar de nuestros pacientes es la prioridad número uno. ¿Necesita cuidado primario de calidad? Quizás luchas contra la artritis o dolores crónicos. En Estrella, nuestro equipo de expertos se compromete a proporcionarte el tratamiento más efectivo para usted. En Estrella Medical Center, ofrecemos una amplia gama de especialidades, desde servicios dentales, podología, endocrinología y neurología, hasta servicios de óptica y terapia física. Estamos aquí para usted. Y eso no es todo. Para garantizar su total comodidad, también ofrecemos transporte ilimitado y almuerzos diarios. Así que no esperes más. Llámenos ahora. 786-699-6445. Nos encantaría cuidar de usted. Estrella Medical Center, donde su salud brilla más. Y ahí está mi gente de Estrella Medical Center, donde lo más importante para toda la gente de Estrella Medical Center es tu salud. Incluso te da la posibilidad de atenderte directamente sentadito en la comodidad de tu hogar, donde te llevan comida, te consienten, van los especialistas a verte. Y si tú quieres visitar alguna de las oficinas, pues puedes ir sin ningún tipo de problema, porque Estrella Medical Center te pone directamente un transporte y de vuelta totalmente gratis. Así que todas las personas que tienen Medicare, esa gente que ya tiene más de 70, 65 años, oye, no vayan para más ningún otro lugar, vayan para Estrella Medical Center, que van a ser atendidos de maravilla. Me acabo de ver aquí un mensaje que me están mandando por WhatsApp, no el chat de... A ver, léelo. Dice, Carlos, buenas noches. Dejaste a todo el mundo con la intriga y el chisme que te enteraste el miércoles. Y no dijiste nada, eso sí es real. Sí, ni lo voy a decir tampoco. Calientas y dejas a la gente así. Hasta yo todavía no me he enterado. Eso depende, a veces caliento y sigo. ¿Y terminas? Sí, termino. Ah, bueno, totalmente. Y eso es otra, esos son asuntos ya personales. Pero yo normalmente no puedo decir algo. Normalmente. Que no me corresponde a mí decir. Claro. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Solito, esperen. Solito se van a dar cuenta. Cuando ustedes ven que de pronto yo digo... y desaparece algo, ya, es eso. Lo que pasa es que no voy a perder mi tiempo en decir, y voy a tener el show para aclarar esas cosas. Pero sí pasó. Sí pasó. Y eso está en el mundo artístico regado. Ay, mi madre, ¿qué será? ¿Tú, a ti no te ha llegado? ¿A ti no te ha llegado? No. ¡No! ¡Sandra, no! Si a ti no te ha llegado eso... No, no es cierto. No, hay problemas... Yo tengo firmado... Hay problemas en el rancho de comunicación. No. Ahora cuando se termine el show, yo te digo... decir muchas cosas. No, yo lo sé, Si todo llega ahí primero. Yo lo sé. Y después yo, y además, no sé de qué están hablando. No, ella no sabe. No, porque si no, yo lo solo le descubro que ella lo sabe. ¿Verdad? Sí, claro, muchacha. Oye, ¿tú la conoces? Yo conozco a Sandra hace miles de años. Muchos años. De Cuba sales para México. Sí. Porque en México tienes la posibilidad... de hacer televisión. Gracias a Dios. Cosa que es muy difícil para los cubanos que emigran a México, que creo son, a ver,
tres o cuatro, los únicos que han tenido esa posibilidad de... ¿Televisa o no, Canal de las Estrellas? TV Azteca. ¿Hiciste telenovelas? Telenovelas y unitarios. ¿Qué cosas unitarios? Los unitarios son como los cuentos. ¿Miniseries? Miniseries. Hay okay. una que es muy famoso, Lo que callamos las mujeres. Ah, sí. Y de eso hice no sé qué cantidad. ¿La Rosa de Guadalupe? No, esa ¿no? es de Televisa. Ah, Televisa. Bueno. Y... Permiso un momentico. Sí. Televisa. Ajá. ¿Sabes lo que es Televisa? Televisa es un canal de televisión, sí, claro. Y TV Azteca también. Acuérdate que vivía en México, ¿Y sabes dónde en está? En el DF. No, estás equivocada. ¿Dónde está? En Guanabacoa. Pero como tú no conoces dónde está Guanabacoa, ay, ya, pues ya, te ya. jodiste. Ay, ya. A ver. Desde que llegué no paro de reír. Así somos aquí constantemente. Ay, mi madre. A ver, así somos nosotros. Óyeme, entonces ahí haces telenovelas. Tuviste que aprender el acento neutro y toda esa historia, ¿no? Pues sí. Si no hablas acento neutro, pues no puedes trabajar. Pero eso debe ser un eso debe ser un poco incómodo, ¿eh? Ay, yo tomé clases para acento neutro un tiempo. Es incómodo. Sí. No es incómodo. Sí, te pones incómodo. Un lápiz aquí, mira. Es que no tienes, no, eso es para... No, eso es para la adicción. Pero te ayuda. Eso es para la articulación. Te ayuda mucho. El acento neutro, claro. Tienes que hablar con todas las palabras, tienes que pronunciar... todas las y letras todo es muy suave. Y todo es muy suave, sí. Como a ti te gusta, sí. Todo muy suave, sí. Muy suavecito todo, me gusta, y entonces, claro, sí. Y sorprendiste, y te gusta y sorprendiste, digo, acento neutro, quiero decir, no. O sea, el mundo de del títer en México, sí, no. No, en México no, a pesar de que salí de Cuba a México, ajá, a impartir un taller de títeres. ¡Wow! Para titiriteros. ¿Y qué tal? Yo salía muy bien. ¿Te fue bien? Fue muy bien. Eso fue en Tecolutla, Veracruz. Uh-huh. De ahí yo me quedo, decido quedarme. Claro. Y entonces me voy al distrito, me voy al DF. Me pasé un año y medio. César me recibió. César Ébora. Ah, mira. César excelente Ébora persona, gran amigo. Él a mí me tenía un tremendo cabo ahí en México también. Él fue el que me enseñó, yo no pasé por ningún lugar, él fue el que me enseñó a usar el apuntador. Me tuvo con él, dijo, ven para acá, y me pasé como 18 o 20 días yendo todos los días a una telenovela que le estaba haciendo, no me acuerdo cuál era, y le decía al sonidista, ponle el apuntador, y me dio todas las reglas que me dijo que usara para trabajar allí, todas. Carlos, ¿y la usaste? Las usé. Y todas me sirvieron. Gracias bueno. A eso, yo creo que me encaminé Maribel Rodríguez, sí, con claro. La cual tengo una amistad, porque yo a César no lo conocía. Yo no era amiga de déjame César. Déjame aclararle a la gente, Maribel Rodríguez, por supuesto, para la generación que es un poquitico más joven que nosotros, es Caritas, famoso personaje aquel de que sí. El programa infantil que se llamaba Caritas. Y Maribel, me la encuentro, yo estaba haciendo... Yo hacía muchos comerciales, eso sí hice mucho cuando llegué. Y lo pagaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Gracias a ellos sí. Pude sacar a mi familia de Cuba. Y yo estaba haciendo, me habían invitado a ir a hacer un figurante, un extra, que me lo iban a pagar muy bien, en una, lo que callamos las mujeres. Ajá. Y estoy sentadita, yo iba siempre leyendo, para estar apartada de todo y leyendo. Y escucho una voz. Y digo, esa voz yo la conozco. La voz de Trueno, esa. No, era César. Ah, pues a César, era César. Lo vi mucho César antes. César Ébora habla aquí y se oye en el parmetro. No era César. Y cuando hago así, levanto la vista, Maribel. Entonces, en México hay una regla, que ya me la había enseñado César, que cuando tú vas, los actores, todos están aparte. Uh-huh. Los actores no se mezclan con nadie más. Y yo cogí por atrás y le pedí a una de las asistentes, por favor, usted le puede decir a Maribel Rodríguez que aquí está Sandra Pérez. Espérese un momentico. No como los cubanos, pero espérese un momentico. Claro. Tantito aquí y yo le aviso a la señora, por favor. Y bueno, fueron y le avisaron, Maribel salió como un bolido. Y gracias a Maribel entré yo a TV Azteca. Wow. No, qué bien. Ahora, ¿ya tú en Cuba tenías tus hijos? Sí, yo tuve mis hijos muy temprano, Carlos. ¿Empezaste temprano igual que...? Sí, muy temprano. ¿Cuántos? Dos.
Dos. Dos hijos. Entonces, ay, yo tengo que contar esto. Dos hijos y cuatro nietos. Yo tengo que contar esto. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a decir? Antes de empezar el show, estábamos conversando y eso fue Sandra, sí, que él y yo. Y de pronto, Sandra me dice, ¿ya tú eres abuelo? Digo, no, todavía no, yo no soy abuelo. Imagínate tú, mis hijos están en la bodería, no quieren que yo sea abuelo. Y díceme, Sandra, yo tengo cuatro nietos. Uh-huh. Y la otra persona que estaba sentada ahí con nosotros, le pregunta a Sandra, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos? No. Le pregunté. ¿Tienes hijos? Y yo le dije, coño, si tiene nieto, tiene hijos. Ay, Carlos, ¿por qué tú cambias todo? Para hacerme quedar mal. Sandra, dime, de verdad, en serio. O sea, le pregunté, ¿cuántos hijos? Porque los cuatro nietos pueden ser de un hijo, pueden ser de dos, pueden ser de tres o pueden ser de cuatro. Claro. ¿Cuántos hijos tiene Sandra? Me dijo, dos, ok, tiene cuatro nietos. La pregunta fue, hijos. ¿Tienes hijos? Y yo te dije, si tiene nieto, tiene hijos. Ok, seguimos. Seguimos para. Ay, esa cosita diciendo que voy a hacer así, uno solo te voy a dar nada más. Dios mío. Sacas a tu familia para México, a tus hijos. De México, hasta México sí. Ajá. Pero inmediatamente para que cruzaran para acá. Ya. Sandra tiene un hermano que estudió conmigo en la Escuela Nacional de Arte, Olegario. Que fue el primero que saqué. Yo no saqué primero mis hijos, yo saqué primero mi Olegario, hermano. Olegario estaba loco por eso. Sí, loco. Que trabajaba en Dando Vueltas también. Sí. Hacía el burro. Hacía el burro. Y después en Sopa de Palabras hacía el coordinador. También igual en el Esperpento. Yo le hice una mandato en mano una vez hace muchos años. Estudiábamos en la Escuela Nacional de Arte. Estábamos en cuarto año, estábamos preparando las dos obras que ya para la graduación. Para la graduación. Ajá. Y Olegario ese día se sentía con mucho sueño, estaba muy cansado. Y digo, mira chicos, detrás del telón de fondo hay como unos tapetes así, tipo cochoneta, tírate ahí un rato a descansar. Yo para joder, porque yo sabía que él tenía el ensayo ese general conmigo. Y dice, me voy a tirar, tú me despiertas. Digo, sí, yo ay, no lo despertaste, no, Carlos. No lo despertaste. Lo metes en problemas. No. Olegario, si me estás mirando, sabes que esto que estoy diciendo es verdad. Ay, mi madre, ¿qué le hiciste? Olegario se tira ahí a dormir y empieza el ensayo de la obra. Yo no tenía que entrar, yo estaba en las patas ahí del telón, pero ahí, tranquilo. Y cuando le tocaba entrar a Olegario, Olegario, por supuesto, estaba dormido. Rendido. Y no entró el profesor Raúl Eguren. Ay, mi madre, con Eguren. Dice, Olegario Pérez, ¿dónde estás? Todo el mundo se paró la obra, el ensayo. Olegario Pérez, ¿dónde estás? Y yo cogí. Y levantar. Yo levanté el telón. Y el telón de fondo. Lo levanté y estaba legal, ¡qué vergüenza! Con tremenda zurna. Ay, no se puede confiar. Mira, mira acá. Dice, no te habló. Olegario Pérez, levántate de ese tapete. Ay, no, qué vergüenza. Ven acá. Pobrecita. No te había hablado nunca más en la vida. Hasta el sol de hoy. No te habló más nunca. Es más que nunca. Eso no se hace. No, yo lo veo y me escondo. Yo sé que él no se lo pidió eso. No, y Olegario no es agresivo ni nada de eso. No, yo sé que no, pero me da pena verlo, coño, de frente y decirle, coño, Olegario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo sé que... ¿Y lo dejaron en la obra? Se va, No, claro, por supuesto. Estábamos, porque en Cuba son bien estrictos. Estábamos en cuarto año y además el profesor Eguren era una maravilla. Sí, el profesor Eguren. De persona y todo. Y yo fui después y le dije, fui yo quien levantó el telón. Él estaba muy cansado, profe, se sentía mal. Está con fiebre incluso. Mentira, ay, la fiebre era mentira. Digo, está con fiebre, incluso dice, ah, bueno, vale, está bien, no hay problema, no sé, Victoria. Yo digo, Olegario guarda las cosas. Sí, Olegario me pasó por al lado. Dígale, oye, eso sí, sí. De Pablo. ¿Y más nunca? Más nunca. No, claro, más. Yo tampoco. Se encabronó conmigo. Nunca más. Yo le te decía... pido perdón públicamente, Olegario. Ahora. Después de 45 años. En serio. ¿Y dónde está él? Mira, aquí. En Key Coral. Aquí. Mira. Tú sabes, yo le hice una maldad también a Olegario, pero sin querer, te juro que fue sin querer, y él me lo guardó, él pensó que había sido... Es rencoroso. Él pensó que había sido queriendo. Yo creo que ya con los años se le debe haber quitado, pero yo hacía este programa fantástico como conductora y hacía siempre un sketch pequeñito dentro del programa, y me tocó hacer una viejita, y yo con la viejita, yo tengo una hermana, la viejita tenía una hermana, no tenía un hermano. Claro. Pero yo quería hacer, yo amo a mi hermano para mí es lo más grande del mundo, y yo quería hacer que la viejita tuvo la hermana, fue de amar a Olegaria. Muchacho, cuando tremendo yo dije que huele, se llamaba Olegaria, la hermana. Tremendo huele. Se pasó 3 meses. Sin hablar. Enojadísimo conmigo, diciéndome errores, que a él lo conocía todo el mundo, como me iba a decir Olegaria, que ta, bueno, horrible. Pero se la desquitó. 3 meses después fue mi cumpleaños y que yo me había recién divorciado el padre de los muchachos. ¿Y qué dijo él?
que yo me había divorciado porque me había cambiado de bando. Y compraron tabacos para regalarme. ¿Qué te parece? En la fiesta aquella lo que me regalaron fueron tabacos. No te lo puedo creer. Pero se la desquitó. Regó la bola esa. Se la desquitó. Y yo, pero yo no, yo me resbala todo. Sandrita, y la verdad, una preguntita. ¿Tienes novio ahora? ¿Tienes pareja? No, chico. ¿O estás solita? Estoy soltera. Qué bueno. Mejor así. Qué rico es estar así, ¿verdad? Mejor sola que mal acompañada. Ella es de las mías. Es rico estar aquí. Es muy rico ser dueño aquí, del tiempo aquí, aquí de estamos uno. Tres solteros, de los más felices de la vida. Es muy rico tener ser dueño de tu tiempo. Y cuando uno se acostumbra a esa soledad, a estar feliz contigo mismo, uno como que ya no le interesa más nada de afuera. Mira qué música más bonita. Viste, un violín. ¿Esto es como para llorar o para qué? No, es la misma música. No hay que exagerar porque yo estoy feliz. Bueno. Yo soy una mujer felizmente soltera. Exacto. Sí, pero esto es lo que acaba de decir ahora, vaya. Que no le interesa a nadie allá afuera. No, chico, que no le prestas, o sea, estás feliz contigo misma. Anthony, no, estás feliz contigo misma y uno cae en un estado de estar tan cómoda que de verdad que es tan difícil que venga alguien allá afuera a quitarte esa paz mental. Claro. Es lo que trato de eso explicar. Eso hasta que te enamores. Eso es hasta que me vuelva a enamorar. Hasta que te vuelvas a enamorar. Correcto, eso es así. Correcto, correcto. Y tú enamorarte. Es difícil. A mí me cuesta trabajo enamorarme, de verdad que claro. Sí. ¿Tú qué signo eres? Libra. ¿Y tú? Capricornio. Mira qué bien, estoy rodeado. y no es de agua. No es de agua. Es de tierra. Oye, vamos a... Bueno, ahí hay un mensaje. Me encanta su trabajo en el Rancho de Otaola y los distintos programas. Gracias. Oye, gracias. Tú sabes que Sandra... bueno, eso va después. Tú sabes que ahora vamos a... Vamos, dale. Ponte las pilas y anuncia lo que viene. ¿Pero qué te pasa? ¿Y por qué tú me tiras hacia los leones? ¿Por qué? Porque el que lleva el orden de todo eso eres tú. No. Pero mira, mi gente, si les gusta mi ropa... Cuando estaba Pablo aquí. Si les gusta mi ropa, Pablo es diferente porque yo llevaba la batuta y yo lo sabía. Pero contigo yo me achanto un poco. Si a usted le gusta mi ropa y usted quiere lucir bella para estos holidays, para diciembre ahora que vienen las navidades, para Thanksgiving... Usted tiene que entrar a Diva Boutique Online, es una tienda donde todo se compra por internet. Tienen accesorios, tienen carteras, tienen bikinis, tienen todo tipo de estilo. Yo les voy a mostrar lo que estoy usando hoy. Estoy usando este conjunto de blusa y falda y es de Diva Boutique Online. Si lo quieres obtener, pues entre y ahí lo van a obtener. ¿Viste? Y después que usted salga de ahí, bueno, que salga no, porque no puede ir, porque las compras son online. Después que usted reciba eso y lo reciba con una sonrisa maravillosa, que usted le diga al tipo de Amazon. Hola. Gracias. Ese hombre de Amazon va a decir, te atienden a Dental Studio. Porque, oye, todas las personas, yo no conozco a nadie que haya salido de Dental Studio y que oculte la sonrisa. La doctora Vivian Menéndez, el doctor Enrique Martínez y todo el equipo de profesionales que trabajan en Art Dental Studio, lo único que desean es que usted tenga una bella sonrisa. Para eso trabajan mañana, tarde, noche y hasta madrugada. Porque hay casos donde han empezado a hacer un diseño de sonrisas y les ha cogido hasta las 3 y las 4 de la mañana. Lo más importante es que el paciente salga de ahí complacido y con su sonrisa feliz. ¿Tú conoces a alguien que estuvo ahí también y salió tardísimo? Y se arregló su dentadura. Con su sonrisa perfecta. Exactamente. De Art Dental Studio. Estoy hablando del alcalde. Que lo tiene bello. ¿Estaba hoy ahí? ¿Eh? ¿Estaba hoy ahí? No, yo dije cuando fue. Ah, cuando lo ve. Ves que no se entera. Ves porque yo cojo lucha con ella. Pero dijiste que salió tarde. Sí, que fue salió hoy. No, yo no dije hoy nunca. Yo no dije nada de esto. Por favor. ¡Ay! ¡Art Dental Studio! ¡Por favor! Si quieres lucir una sonrisa más blanca, dientes sanos y totalmente nuevos, estás en el lugar correcto. Aquí en Art Dental Studio, at Culver City, trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Contamos con la última tecnología y mejores especialistas para asegurarte los mejores resultados. Llámanos ahora mismo y obtén tu primera consulta totalmente gratis. 954-233-0707. Síguenos en nuestras redes sociales. Art Dental Studio. Hola, bienvenidos a IND Doctor Center.
Somos un centro que nos especializamos en medicina primaria, chequeos de inmigración y tratamientos de belleza. Contamos con tres doctoras, la doctora Mercedes Ponce de León, la doctora Leida Hernández y quien les habla, Dayami González. Estamos localizados en la 330 Southwest, 27 Avenida, Suite 706. Nuestro número de teléfono es 786-305-4502. Visítenos. Pero ya lo... Pero claro que lo saben, muchacha. Pero ya lo dijeron por allá, ¿no? No, todavía. No, hasta que no esté confirmado. No, ese no habla por gusto. Nada de lo que él dice. Olvídate de eso. Es mentira. Oye, A&D Doctor Center. Si usted está acaba de llegar aquí a los Estados Unidos, te recomiendo que visites A&D Doctor Center porque usted, como inmigrante, tiene que estar vacunado bajo las leyes de este país. Usted tiene que hacerse todos los exámenes médicos correspondiente. Y para eso está la doctora Dayami con todos sus médicos que son certificados. Y si estás haciendo el proceso para la ciudad, para la residencia, no ciudadanía, residencia, pues en A&D Doctor Center también te hacen todos los exámenes médicos. Ahora voy con la pregunta, Sandra. ¿Qué pregunta? ¿No? ¿No vas a hacer una pregunta? No, todavía. ¿Ves? Vamos a esperar entonces. Pero a ver, el problema tuyo es una cosa en mi vida, mi reina, mami. Ey, cosa linda. Pestañita de papi. Naricita finita. Atiéndeme. ¿Tú sabes cuál es tu problema? Que tú no me oyes. Ok, dale, sigue. Nah, hay muchas cosas por conversar con Sandra. Ay, mi madre. Ok, llega a los Estados Unidos. Déjeme decirte que Sandra formó parte durante mucho tiempo de Cántalo TV, de esa plataforma de redes sociales que está muy asociada, por supuesto, a My Cosmetic Surgery. Con el señor Armando Labrador. Y Sandra fue productora de varios shows ahí en Cántalo TV. Después de estar frente a cámara, haciendo telenovelas en México, trabajando como titiritera en Cuba y en programas infantiles, de pronto pasas detrás de cámara a producir. No, de pronto no. No. Yo en Cuba, con Noemí Cartaya. Sí. Y con el difunto Miguelito Sosa. Ajá. Yo hice asistencia de dirección. Ah, no me sabía eso. Para la televisión y producción. Oh, ah, no sabía eso. Sí, a mí me encanta el detrás de cámara. Sí. Me gusta el delante de cámara, por supuesto, como actriz al fin, pero me gusta mucho el detrás de cámara. ¿Te gusta producir? Me gusta la producción. Coño, qué lástima que ya estés en... Estoy buscando aquí una productora. Me gusta producir. Y cuando llegué acá, antes de llegar a Cántalo TV, estuve haciendo, y esto con Lilo, estuve con Lilo en la parte de la producción haciendo ambientación. Toda la dirección de arte de Leyendas del Exilio. Uh-huh. Y luego con Plantados hice toda la ambientación de la película Plantados. Pues mira, esa etapa yo no me la sabía. Bueno, yo hice toda la ambientación de la película Plantados, después de la del caballo, Irene en La Habana, todo eso le hice parte de dirección de arte y ambientación. Okay. ¿Y en Cántalo TV en qué y show? Y entonces en Cántalo TV llegué como productora del show de Bisla Medium. Okay. Así llegué a Cántalo TV. A los 3 meses, 4 de estar con ella, que ella traía otros productores, sale el programa del aire, yo también me voy, pero Armando me contacta, me llama de nuevo y me dice que va a empezar un show nuevo y que a él le interesaría que yo le hiciera la producción de ese show. Y regresé a hacer esa producción, a diseñar el programa. ¿Puedes decir el nombre del show sin problema ningún tipo? Aquí no estamos en eso. No. Ah, ya, okay. No, aquí, yo sé que aquí no hay ningún problema. Ese show no se hizo, porque ese show era con La Tóxica. Ajá. Y ese show al final no salió. Se empezó a preparar, se diseñó, se mandaron a hacer muebles incluso para el show. Y ese show al final, pues no, pero... al no hacerse el show, Armando me dice, yo quiero que te quedes en el canal y que vayas llevando, que seas la manager del canal. Okay. Y entonces me quedo como manager del canal. De ahí pasó un pequeño curso de administración de empresas para saber cómo se administraba, porque tú sabes que ese canal está creciendo, claro. Ese canal se está armando. Y un día, Armando, y un día, después de 2 años y un poquito, no sé qué me pasó. Te lo juro que no lo sé.
todos los días me pregunto qué pasó. Yo le pido siempre, hoy públicamente, ya yo lo hablé con él, pero hoy públicamente, Armando, perdón y agradecida siempre con usted, siempre. Me levanté y dije, yo necesito irme de aquí. Todo el mundo me dijo, pide vacaciones, coge de 15, es verdad que sin parar, coge vacaciones porque producía, no lo sé. ¿Por qué te querías ir? No lo sé. ¿Te sentías agobiada? ¿Te sentías presionada? Sí, era, tenía mucho. No, cosa que dudo, no dudo, que dudo mucho. Por no, 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 muy bien pagada. Yo estuve muy bien pagada. Él paga muy bien a su gente. No, no. Pero tiene que haber algo. No, te digo la verdad. Estaba hasta acá. De tanto trabajo, porque no solo era la manager, sino que también estaba produciendo, venía un show nuevo que era el de La Bella Chanel, sí, que no se ha hecho todavía porque creo que no había, que están esperando a que esté el estudio como tal ya terminado. Tenía lo de ¿cómo Miami se llama? Talk. Miami Talk. Miami. No, ahora es Miami Talk, pero lo de Destino que ayudaba a los muchachos de Destino a que mantener por lo menos o sea, era como un... Sí, porque estabas produciendo, pero al mismo tiempo tenías la responsabilidad completa del canal. Y parece canal que entero. Parece como que me... ¿Te bloqueaste? Me bloqueé, no lo sé, te juro que yo hoy todavía no sé qué me pasó. Bueno, mira, hay cosas pero que suceden... Pero como dice mi hija dice que hay cosas que suceden... Claro. ...para bien, que te sí, parecen pero, un mal, pero suceden para sí, bien. Sí, pero suceden incluso... sin tú tenerlo planificado, premeditado, exacto, ni nada de eso. Porque si tú estabas muy bien ahí en Cántalo TV y de perfecto, pronto un día te levantaste y me dijiste, porque después habíamos hablado. Sí, después hablamos. Tú y yo hablamos sí, muchísimo después de eso. Y dijiste que ya no, que no aguantabas más. Okay. No, no lo dije así. Estaba porque ni eso fuera, ni ese estaba, fue, no fue ni siquiera un explote. Fue algo como, te voy a decir que fue algo como una... como depresión. Sensación, una sensación fue depresiva. Como, yo lo entiendo. Sí, yo fue como entiendo, algo que, como yo necesito descansar, yo necesito ir Giselle y mi querida, se me olvida el nombre, una de las managers de My Cosmetic Surgery, se me olvidó tu nombre y tú sabes que te quiero mucho, me dijo, pide vacaciones, dile al jefe que vas a coger unas vacaciones. Y yo dije, no, yo me voy. Ok. Y te me fui. Te fui. Después de eso, yo me enteré, te llamé, hablamos, y toda esa historia, y de pronto reapareces como parte de la producción, con un papel muy importante en la producción de Alexander Otaola. Gracias, Ale. ¿Cómo fue eso? Él te llama. Cuando Helen se encabrona y se va, él te llama. Mira, cuando pasaron uno, dos, casi tres meses, yo seguía haciendo cosas porque seguía haciendo teatro, seguía haciendo No, incluso estaba trabajando en la campaña publicitaria para la alcaldía de Otaola. Sí, yo siempre, a Ale siempre que puedo apoyarlo, estoy cerca porque yo lo quiero mucho. No somos amigos, pero tenemos una misma idea, entonces eso nos une. Y yo en eso le escribí a Ale, y le puse, si en algún momento necesitas a alguien para tu producción, te lo escribí a ti también. Sí. Le escribí a tres personas. Sí. Lo que pasa es que no tenía dinero. No, te hablo claro. Yo se lo dije incluso. Digo, Alexander, estoy arrancando, aquí tengo el billete. Aquí estamos echando con el pecho y toda esa historia. Pero para mí hubiera sido muy, muy importante que tú formaras parte de nuestro y equipo. Y le puse, si necesitas a alguien, esta es la verdad, necesitas a alguien para tu producción, estoy disponible. Verdad. Pasó el tiempo. Y pasó como, yo creo que pasó como un mes o algo así. Y me había quedado yo en casa de mi hija a dormir. Y a las 12 y pico de la noche yo estaba dormida. Cuando duermo en casa de mi hija me duermo temprano porque se acuestan temprano por los niños. Y suena el teléfono. Ale. Mi teléfono suena y menciona el nombre de la persona que me llama. Y digo, qué raro. Él me ha llamado en ocasiones para hacerme preguntas, para algo. Y Ale, ¿para qué soy buena? Y me dice, yo con mi voz dormida. Y me dice, ¿estás dormida ya? Digo, le sí, estoy dormida. No, mañana yo te hablo, no te preocupes. Mañana yo te llamo. ¿Y colgaste? Sí, colgué. Me voy a voltear para el otro lado, estaba durmiendo con mi hija. Y dice mi hija, Ale te va a dar trabajo. Dios, muchacha, Ale tiene su equipo. Yo no había visto el programa, no había visto nada. Y fue jueves a las 12 de la noche. Yo no había visto nada. Pum.
y me volví a dormir. Al otro día, yo iba a agarrar un trabajo que era de 10 de la noche a 6 de la mañana en un Walmart. Porque yo dije, voy a completar mis horas para poder, porque había gastado lo que tenía ahorrado. Entonces, voy a salir a trabajar, a buscar un trabajo común para completar mis horas. Yo no le tengo miedo a ningún trabajo, chicos, a ninguno. Yo he limpiado piso, yo he hecho de todo en este país cuando llegué. Y ya yo estoy parqueando para ir a mi entrevista. Ah, yo le mando por la mañana un mensaje a Ale. Yo sé que estás ocupado, que tú estás full, pero cuando te desocupes, ya sabes que me puedes llamar. ¡Pum! Y estoy parqueando para entrar al Walmart, 10:30 de la mañana, viernes. Y suena el teléfono. Antes de la entrevista. Antes de entrar a la entrevista. Estaba para Dios. Y entonces me dice, ¿tú sigues buscando trabajo? Y le digo, sí. Ese para acá. ¿Y llegaste a ir a la entrevista o no fui? No, no, ¿para qué voy a ir a la entrevista? ¿Hacer qué? Otra hora le va a pagar más que el Walmart, no me jodas. No, pero además, ¿por qué voy a pasar mala noche? Explícame. Exacto, le puedo pedir otra hora y no sé. No, porque voy a pasar mala noche, me tengo que levantar muy temprano. Para uno tiene que ir al seguro, uno tiene que ir al seguro. Y cuando colgué, mira, le decía yo, Dios, gracias. Lloré, me reí. Dios no abandona. No, Dios nunca abandona. Es verdad, tienes muchísima... Yo soy una mujer de mucha fe. Muchísima razón. Y hace Dios muy bien. Nunca abandona. Hace muy bien. No existe nada más triste para un ser humano, con el perdón de todas las personas que me están mirando, que sea vivir sin fe. Así mismo. Porque es así. La fe realmente es todo, la verdad. Y le doy las gracias a Ale por pensar en mí. Estoy feliz, estoy súper honrada. Para mí es un honor. ¿Te va bien? Sí. Te va bien. ¿Ya lleva dos meses Ya. Si alguien te llama y te ofrece el triple, porque mira, lo más importante de lo que yo estoy haciendo ahí es que estoy poniendo mi granito de arena en contra de los que me conocen, saben cómo ha sido mi vida, o sea, y estar de parte de la verdad y poder hacer algo en contra, eso es todo, en contra de aquello, quiero decir. No, te estaba haciendo esa pregunta porque tengo una gente ahí que se quedó sin trabajo y están mando un complot. Para tumbarme de allá. Están mando un show. Un show y eso. Y me enteré que estaba buscando una productora y eso. Pues, ¿sí? Nadie quiere trabajar con él, entonces está buscando y está ofreciendo mucho dinero, pero bueno. Pero nadie quiere trabajar con él. Nadie quiere trabajar con él. No. Imagínate. Bueno, aquí tengo un sobre con tres preguntas. Naranja. Amarillo y verde. Escoge uno, Sandrita. No hay uno azul, chica. No, azul no. Sandra está bueno ya. El naranja. ¿Por qué ese amor por el azul? ¿Tienes hecho Yemayá? No. ¿No? No, yo no tengo hecho Sam. Ah, yo pensé que tenías hecho Yemayá. No. ¿Y por qué el azul te gusta? Ese es mi color preferido. Sí. El azul. Me encanta. El mío es el azul y el violeta. Sí. Pero me gusta mucho. A mí el violeta no, me afloja un poco la tuerca, pero... Ni el rosado tampoco. No, me afloja la. Pero te debería quedar bonito porque tú eres bien blanco. Oye, te voy a decir una cosa: un hombre con un pullover rosado se ve muy macho, Se usa muchísimo. Se ve muy macho. Eso da seguridad. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué dice? A él le encanta. Claro, pero a ti con el color de piel no te debe quedar tan bonito, Claudio, porque tú eres trieñito. Él tiene su. No, no fue Misael. El que habló fue Misael. Misael sí, a Misael sí, porque eres blanquito. Misael siempre grita para que lo escuchen en Puerto Padre. Sí, ese es Misael. Sí, porque él tiene que decirle a la novia que vive en Astuna, que viene a trabajar todos los días para acá. Entonces, si la novia no lo escucha, dice, me está pegando los tarros. Anda, con eso, para que sepa que está trabajando. Y te voy a decir algo, Yacuzaidita. Misael es incapaz de engañarte. No, hija, no. Lo que te voy a decir es que Misael deja grabada la voz para que tú creas que está aquí. Sí, claro. No, Sandra, Sandra, le empacaste lo mismo. Hay que decir la verdad, caballero. Hay que ser muy sincero. Cuéntame, ¿qué me vas a preguntar? Ay, Dios mío, ¿qué pregunta me trae? Oye, después de estar trabajando en Cántaro TV y toda esa historia, levantarte, porque eso está lejos, levantarte. Yo me levanto diariamente en Cántaro TV, en la Conchinchina. No duermes, no duermes. Yo no duermo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí. Otra hora necesitaba una gente así, porque Helen se quedaba dormida a veces. No, ay, sí. Pobrecita, no, yo no sé. Tú me lo dijiste. ¿Yo? Tú me lo contaste.
Tú me lo contaste, no, que es el secado, no, mira. Y yo ahí, con la maleta. Eso, si yo... La maleta sacando a Helen, que es un baúl, y la ponía en la mesa. Pero qué sé yo si yo no estaba ahí cuando estaba Helen, ahí por la Helen, mañana. Mi vida, Helen, atiéndeme. Te quiero. Y tú sabes que todo esto que estoy diciendo aquí es verdad. Vamos allá. Yo pensé que sí, era verdad. ¿Cómo fue la experiencia de tu primera vez? ¿De mi primera vez en qué? No sé. Bueno, la experiencia de mi primera vez frente a cámaras fue muy, muy estresante. No, fue estresante. ¿Sí? Sí. ¿Y la primera vez que besaste a un hombre? Yo soy muy tímida, Carlos. Sí, la, sí, sí, eso se nota, se nota, hija, se nota. Las no, mujeres se no, nota. Sí, las mujeres de ojos azules normalmente son. ¿Tiene que mujeres, ver los ojos con eso? Sí, en serio, son mujeres muy, muy tímidas. Las de los ojos verdes son una diabla. Pero la, y la yo no ojos, tengo los ojos verdes, no me mires así. ¿Y yo he hablado de ti? No, pero me ha mirado para acá. Porque iba a decir que la de los ojos café son más suaves, bueno, más dóciles, ya, más románticas. Ya. La de los ojos verdes son peligrosas. Sí. Pero los ojos, mi abuela tenía los ojos azules. Y era fue una de las personas más tiernas y tímidas que yo he conocido en mi vida. La gente cree que yo soy muy, muy abierta porque yo soy muy comunicativa. Mm. Eso es cierto. Pero no, yo soy muy tímida. Bueno, no me des más vuelta. ¿Cuándo? ¿Cómo? La primera vez. No me des más vuelta, no me estés embarazando. El beso, Sandra. Nada. Primer beso, como todos los primeros besos. Pero... lo disfruté. Eso. Sí, lo disfruté. Decir. ¿Fue con el padre de tus hijos, no? No. ¿Con otro? Con, ¿conocido? Con un noviecito. No, no es conocido. No es conocido. Fue en Camagüey. ¿Nunca has tenido relaciones con nadie conocido y famoso? No. Hace muy bien. Siempre lejos de la farándula. Sí. Bueno, hace el papá bien de mis hijos es director de televisión. Oh, bueno. Pero de infancia. ¿Ves? No, ¿ves? Pero se hizo director de televisión por mí. O sea, el papá de mis hijos no tenía nada que ver con el mundo del arte. Nosotros estudiábamos derecho. Y cuando yo entro a hacer dando vueltas, él y Lilo se conocen y él era muy celoso y siempre quería andar conmigo, era obsesivo conmigo. Estaba y enamorado. Pues, sí, estaba claro, enamorado. 15 años juntos estuvimos. Claro. Y Lilo lo enseñó y es un director de televisión con premios y todo en lo infantil. Coño, mira qué se bien. Dedicó al mundo, está en Cuba. Pero se dedicó a los infantiles. Coño, qué bien, me alegro mucho. Sandrita, gracias. No, nada. Gracias, no porque hayas venido. Gracias por ser el excelente ser humano que eres. Te conozco y sigo tu carrera de hace muchísimos años. Me alegra muchísimo que estés trabajando con Alex. Ahí vas a aprender muchísimo más. Porque tú sabes que él es incansable. Tiene una dinámica que es una maquinaria. Y yo tenía miedo, constantemente. Pero yo tenía miedo, porque allí, como dice, ya todo está armado. Tú puedes llegar, pero a veces yo digo, no, porque ahí todo está tan bien engranado. Claro. Que no hay nada. Ahí, si tú mueves esto aquí, ya no va a salir. O sea, ahí todo está correcto. ¿Cómo te llevas con Luisito, el de los memes? Con los dos me llevo de maravilla. El de los memes es un amor. Qué niño tan trabajador, tan disciplinado. ¿Y Zapiraín? Yo Zapiraín no lo veo porque está por la tarde. Sí. Pero yo lo conozco porque yo trabajé con él, hice un show con él. Y luego en My Cosmetics, acá en Cántalo, también lo tenía muy cerca. Es una persona a la que quiero mucho. Ya. Él y su esposa. Y su esposa Giselle es un amor. Y con Luisito el otro. No, estás hablando de eso. Y con el guardaespaldas. Y viste cómo hace Sandrita con el dedo. ¿Qué? Y me señalaron. Bueno. Que eso lo sabe el mundo entero, hija. Pero, hombre, claro. El que te tengo que señalar, eso lo sabe el mundo entero. Ay, no. Yo le digo el bebé malcriado. Ay, ya. Tremendo equipo. Es un equipo tremendo equipazo, de verdad. Y una cosa linda que quiero decirla públicamente, me recibieron los que no me conocían, me recibieron como si toda la vida yo hubiera trabajado ahí. Porque estaban locos por salir de Helen. Lo que pasa es que usted no se sabe ni la mitad de la historia que yo sí me sé. Me recibieron, de verdad, fue muy lindo eso. Claro. Que me recibieran de esa manera.
que cuando alguien escribía algo que no era positivo, me decían, por favor, yo les decía, no se preocupen, no, que yo... No, no, esto tiene una pasta, esto no, sí, no, no, yo no, no tengo problema eso. Con... A mí tú me puedes estar gritando, tú gritándome a mí, y yo voy a estar así, claro, mirando. Yo, wow. No. Sandra, ¿y cómo tú has podido lidiar con la timidez, la manera de ser tuya con ser actriz? ¿Eso te ha traído...? Sí, eso me ha traído muchísimo. Sí. Me han dado unas migrañas que para qué te cuento. Yo he hecho semidesnudos. Y ha sido grave. Sí. He salido de la grabación para un hospital a ponerme. Porque te da como, te provoca como un estrés, como sí, es algo que no tiene nada que ver contigo, nada, y te pone en otra una persona, situación completamente. Y cuando diferente. Yo vuelvo en sí, cuando, como la gente no podrá entender esto, pero los actores saben, sí, que cuando tú regresas a ser la persona que eres, el actor que te divorcias, sí, es donde caes. ¿Hiciste semidesnudo? Sí. ¿Tú sabías? ¿En México? No, en Cuba. ¿En Cuba? En Cuba. Bueno, ahí están en YouTube. Pero un semidesnudo. Un semidesnudo. Semidesnudito. Porque estuvo en la televisión. ¿En serio? Sí, hay una cosa que se llama la parábola del trueque que está en. De espalda. Estás de espalda. Estoy de espalda y de lado. Ya. Ah, mira. Y bueno, Sandrita, te quiero proponer algo. Si algún día necesitas un ultrasonido, me tienes sí, a mí, puedes contar conmigo. Yo tengo una compañía de ultrasonido móvil donde va a las clínicas de los doctores y ofrecen todo este tipo de servicio. Y hace rato no les comentaba. Crystal Image Ultrasound tiene servicios a domicilio y trabajamos directamente en las oficinas de los doctores. Si quieren estos servicios, aquí les dejamos la información. Así que sabes, ya lo sé. Todo tipo de ultrasonido, corazón, seno, abdomen, vasculares, tiroides, transvaginales, pélvicos, puedes contar con nosotros. Muy bien. No empieces con los testiculares. Él está loco. No, que tengo las manos dormidas, coño. No, no. Él está loco. Yo dije que yo no se lo voy a hacer, que yo voy a mandar un técnico mío de la compañía. Y se lo va a hacer. Pero yo no se lo voy a hacer. Pero él quiere que se lo hagas tú. No quiero, no. Pero si mi gente está calificada. El problema es que quiere que se conozcan mejor. No, Sandrita, tú no ves la relación como ha sido aquí. ¿Tú no te has dado cuenta? La gritería y la chusmería. No, yo no he visto, yo he visto gritería, no he visto chumería tampoco. Bueno, Sandra. Mira las cosas que me pasan a mí. ¿Qué? Mira las cosas. Mira cómo él te está cuidando. Mira, si las él te cosas cuida. Mira las cosas que me pasan a mí. ¿Qué te mandaron? ¡Ey! Me chuca aquí que me están escribiendo. ¿Qué te escriben? Cuéntanos. Tienes que decirlo. Tienes que decirlo. Ay, ¿por qué me botan esos líos? Pero dilo. Que te metiste en un lío. Dilo. Tienes que decirlo, no puedes dejar nada callado. Oye. Carlos, dilo. ¿Qué te escribieron? Una persona que está muy molesta porque yo invité a Sandra aquí al show y ahora la voy a llamar para decirle, bueno. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? No entiendo. No, yo tampoco, pero tienes que decir quién es esa persona. Ay, la gente tiene que dar respetón y respetar. Hombre, claro. Tienes que decirlo. No, yo no voy a decir el nombre ese porque yo a Helen la quiero mucho y no voy a tener esa bobería. Pero me está escribiendo. No, ya. No, coño, está bueno. Ya. Eso no es cierto, Sandra, no es cierto. Ay, Dios mío. Te quiero mucho, mi vida. Y yo también. Te quiero, Sandra, mucho. Un placer verte en persona, porque no creo que hayamos coincidido. No, nada más nos hemos visto en video. En video. Claro. Ya. Imagínate que tú, ya como ya tú no vas al rancho. Pues tienes mi número para los eventos, Sandra, porque yo no me pierdo ni uno. No, sí, llámala a Halloween para Halloween. ¿Te puedo invitar al rancho? ¿Pero por qué no voy a ir? No, te pregunto porque a lo mejor tú no quieres ver a Luis Miguel. No, hombre, No, espérate, aguanta ahí. No, yo no tengo nada en contra de ese muchacho. No, además, soy testigo de que se llevan muy mal. No, para nada. Yo tengo la suficiente madurez para verlo y hablar con él. Hombre, es más, lo veo, lo saludo. No existe ningún tipo de problema con él. Ojo, no existe ningún problema con él. Ay, Dios mío, no yo. No, pero yo estoy preguntando. Pero con la alteración. ¿Cómo crees que voy a preguntar? Pero ella te está. ¿Cómo yo no crees sé, que yo voy a dejar de ir a los eventos de Otaola cuando siempre he ido desde que Otaola tiene su rancho? O sea, claro, nada va a cambiar en lo absoluto. Claro. No. Okay, pues claro. No, por favor. No os preocupéis. Además, no puede ir sin ningún tipo de problema, ni nada de eso. No. La novia que tiene Luisito Karateka. Y yo, es no me pierdo, es karateca, es modelo. Tú vas conmigo. Pero yo voy. No, tú vas conmigo, nada, mi amiga. Claro que sí. Yo te represento, mi amiga. Pero que entonces eso, yo no necesito que nadie me represente. Mira, te tengo que contar un chisme. Me estaba arreglando el cabello en la peluquería que yo me arreglo. Me dice la muchacha que está al lado arreglando otra peluquera. Ay, tú vas a estar esta noche con Carlos Otero. Ay, Carlos Otero. Me volteé y le dije,
mamita, pero a Carlos Otero no le gustan las de tuerca. Coño, no me tienes toda la razón. No es que la verdad, si a ti te gustan las pepitas, no, 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 jovencín. ¿Qué le voy a decir? No me ponga las malas tampoco, caballero. Pero, coño, no, pero yo no sí me se lo dije. En el llenado, coño. No, pero como no se la voy a espantar, si tú no la vas a conocer, pero a ella, pobrecita, le tengo que aclarar. ¿Qué edad tiene? 52. No, hiciste no, bien en decirle eso. No, ya. Bueno, óyeme, nada, eso es broma, cállate. Yo las quiero a todas, a todas, a todas. No importa la edad, lo que importa son los sentimientos. Ajá, la belleza, ajá, está dentro de uno. Ajá. Pero coño, de vez en cuando hay que virarse al revés, ¿no? Para pa mostrarla. Imagínate tú. Ese texto no te quedó orgánico. No, eso no es cierto. Felices sueños, mi gente. Pórtense bien, cuídense. Feliz fin de semana, pórtense bien y si se van a portar mal, lo llaman a él. Me llaman a mí. Nos ¿okay? vemos el lunes. El lunes nos vemos con tremendo invitado. ¿Quién viene? El lunes. ¿Quién? Digo que sí. ¿Sí? ¿Quién? Sí. ¿Viene? Eso ¿viene? Es una incógnita, mi amor. ¿Viene? Es que... ¿Eh? Es que... ¿A que? ¡No! ¡Ay! Esto va a estar bueno el lunes. Sí, muchachos. Conéctense el lunes. ¿En ni serio? El sueño me van a ver ustedes a mí con ese personaje sentado en ningún lugar. Háganme el favor. Yo dije, ah, bueno. Dense un respetón las dos, por favor. No. Felices sueños. Yo no sé qué tú estás hablando.